Eduardo García Rueda trascendió en la historia de Barranca Bermeja. Su voz y su pensamiento han quedado en la mente de cada uno de los barranqueños. La Voz del Petróleo es producto de su aporte al desarrollo de Barranca Bermeja y la región. Que los oligarquías hablan, hablan y hablan, insultan, insultan e insultan. Pero aún más, ¿cuándo es que un oligarca no difama al pueblo? Los campesinos, que muchas veces llegan en tono bastante iracundo a protestar contra las mentiras de las oligarquías, deben comprender que los señores de la oligarquía, los señores todopoderosos, siempre han difamado al pueblo, siempre lo han engañado. Porque su ideal fue servir a la comunidad, La Voz del Petróleo sigue siendo la voz de los que no tienen voz. Esta es la página de Bucho Zurrón.